descartamos nada, simplemente si hemos estado viendo que son unos nichos particulares, okay, unas áreas particulares donde ha habido una gran inversión por parte de tanto el sector, ¿verdad?, de los de estos inversionistas que llegan a Puerto Rico, como de las personas que están invirtiendo en Airbnb. En estos momentos no nos parece que ese era el tema primordial que estaba afectando el inventario, okay, de vivienda. No lo es. Es un tema, como les digo, globalizado, es un tema mundial, es un tema post pandemia de inflación y de aumento en costos.